Llegamos al hotel. Listo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Tenemos acreditaciones. Nos vamos para adentro. Vamos allá. ¿Qué pasa, riders? Hemos llegado ya a Girona. Me acompaña Masa. Hemos venido también con Highbike. Y hemos venido a asistir a la Sea Otter, uno de los eventos más grandes e importantes que hay sobre la bicicleta. Y nada, quedaros hasta el final del vídeo si queréis conocer más sobre estas novedades que hay aquí. Dentro intro. Esta es la bicicleta que voy a tener este fin de semana para montar por aquí. Fijaros qué color más bonito. El cuadro es el mismo que era el Mountain 7 que tengo actualmente en mi bicicleta, en la que me veis todos los vídeos. Y nada, hoy vamos a divertirnos, grabar unos vídeos y sacar unas fotos y pasarlo bien. Así que nada, vamos allá. Venga, vamos. Bueno, pues queda probado ya este circuito, estas cuatro curvas que hay aquí. Son bastante divertidas, pero no dan para mucho más. Vamos a seguir conociendo esto. ¡Vamos allá! Bueno, hoy es sábado, segundo día aquí. Ayer no he tenido ocasión de grabar demasiado, ya que no he parado de montar con la bicicleta de demo que tenemos aquí de Highbike. He estado haciendo fotos y vídeos y no ha dado para más la tarde. Así que nada, vamos a aprovechar el día de hoy. Es sábado por la mañana, son las 9 y media de la mañana, es temprano todavía. Vamos a montar un poco con las demo bike, conocer un poco el circuito también de específico que hay de bike y enseñaros un poco cómo es este evento. Así que nada, vamos allá. Dentro del evento también contamos con la carrera de Highbike Speed, carrera organizada por Highbike, circuito bastante técnico que os voy a enseñar ahora mismo en el vídeo también. Así que, acompañadme. Voy a la barra bici. ¿Vienes conmigo? ¿Quieres? ¡Vamos! ¡Vamos!
Bueno, pues aquí tenéis este espectacular Enduro 6 también, una bicicleta muy esperada durante este año. Aquí la tenéis en físico, una auténtica máquina esta bicicleta. Tiene una estética increíble y tiene una pinta brutal también. Y otra de las bicicletas top del catálogo de este año. Fijaros en esta All Mountain, bicicleta tope de gama y guapísima, unos colores también muy muy brutales. Me encanta esta bicicleta. Buenas tardes, os recordamos que en 15 minutos empezaremos en el circuito High Bike, la vuelta rápida, un circuito corto donde la pericia y la velocidad... Si me dejan apuntarme, que podáis ganar un Kevin va ahora mismo a probar de batir el tiempo que ha hecho el anterior. Costo la surtida, 3, 2, 1. Kevin, estás a punto. 3, 2, 1, go. Tenemos aquí la montaña del circuito. Hasta el final del tiempo, mejor tiempo hasta el momento también, por debajo del minuto. Atención, que tenemos a Kevin aquí. Cuidado, que Kevin sí que estaba por debajo del minuto. Ese tiempo no vale, lo que vale es ahora. ¿Vale? Salida en 3, 2, 1, salida. Sale a fondo Kevin. Revienta. Dale duro. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Horrible. Horrible, pero la high bike de maravilla. La high bike perfecto, el problema es el piloto. Esto es lo que siempre he dicho. Los pilotos son unos paquetes, pero las bicicletas son buenas. Encara la subida ya. Veamos, veamos, veamos. La BH va a tope, la BH va a tope. 1, 2, 3, y final. Veamos, 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 veamos. Enhorabuena. Enhorabuena. Buenísimo, tío. Sí, señor. Muy bien hecho, ¿eh? María, vamos a hacer en un rato la entrega de tu premio. Bien, bien. Oye, muy bien, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Esperamos veros el año que viene. Merci, Sando. Hemos acabado esta pequeña carrera, patrocinada también por Highbike. Ha estado divertido, con un tiempo de 56 segundos con alguna décima, no recuerdo muy bien de cuánto. He quedado segundo, el primero ha ganado con 54, auténtico máquina. Ha sido imposible mejorar ese tiempo, lo he pasado bien, ha sido entretenido y divertido. Bueno, riders, pues tercer y último día de este festival, esto se acaba. Así que nada, voy a enseñaros los últimos detalles de la bicicleta Like. Se ha presentado por primera vez aquí en España este fin de semana. La tenemos aquí en físico, la gente la ha podido ver, la ha podido tocar. Os voy a enseñar esos últimos detalles de la bicicleta y damos por finalizado este evento. Así que nada, espero que os guste.
momento de decir adiós, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así recordad darle like, suscribiros al canal que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente.